Amigos de redes sociales de María Luis Ramos Roche y de Excedra, en este momento estamos con el responsable de la movilidad en Aguascalientes, Ricardo Serrano. ¿Cómo estás, Mario? Gusto saludarte, gusto saludarlos a todos. Igualmente, Ricardo, pues platícanos, hay muchas novedades, internet en los autobuses, autobuses eléctricos, nuevas rutas, apps, platícanos qué tantas novedades se han realizado en estos años en cuanto a los camiones. Pues mira, yo creo que el 23 fue un año muy importante, se empezó a consolidar, digamos, ya una etapa importante del sistema integrado de transporte en el tema urbano, digamos, ahí, pues se consolidó la aplicación Yo Voy, que es con la que la gente puede ver en tiempo real dónde viene su autobús en todas las rutas, en las 46 rutas que se recorren diariamente. Es una red de más o menos 1850 kilómetros que se recorren todos los días, cada bus recorre más o menos 200 kilómetros diarios, son 415 buses, y en este tema la tecnología empezó a hacerse una realidad. Primero la aplicación Yo Voy, con la que la gente puede tener estos beneficios de ver dónde viene el bus, próximamente verá a qué capacidad viene y verá ahí, ya podrá recargar también la tarjeta, que eso es a lo que voy. Empezó el modelo de cobro electrónico con el prepago de la tarjeta y pues esto fue muy positivo porque también logramos que incrementara de 0 a 30%. Hoy el 30% de la gente paga con su tarjeta Yo Voy Soluciones. Y eso nos ha permitido que se haga más dinámico, que el bus no se entretenga tanto en dar cambios, etcétera, que el sistema sea más transparente. Y poco a poco iremos avanzando. Una de las metas para este año es que mínimo lleguemos al 80% a final del año, pero antes de junio al 60%. En temas tecnológicos también, pues todo el monitoreo en tiempo real que hay ahorita ya en el sistema nos permite que vayamos viendo el cumplimiento operativo del concesionario. Yo creo que son grandes avances que nos permiten dar pasos. Se viene trabajando desde el año pasado un proyecto que es el corredor troncal de siglo XXI, tercer anillo, con un proyecto que tenemos en Banobras. Hay la posibilidad de 400 millones de pesos este año, ya muy probables. He hablado mucho con las gestiones que la gobernadora ha hecho ante Banobras y ante el Fondo Nacional de Infraestructura, ante la Secretaría de Hacienda, para que podamos también tener la posibilidad de que tercer anillo se confine y haya 110 paraderos inteligentes, que la gente tenga más, digamos, más servicio en una de las ejes troncales, que es el más importante de todo el sistema, que es tercer anillo. La mayoría de la gente, de los 180 mil viajes que realizamos al día, vienen de tercer anillo. Sin duda también comentar que otro avance tecnológico muy importante que se logró fue pues el que haya internet gratuito en los buses. Hoy los 415 buses tienen internet gratuito de alta velocidad, con lo que los usuarios pueden estudiar temas de cultura, esparcimiento, y que se conecta de una manera muy sencilla. En nuestra red, Yo Voy a Gigante AGS, la gente se conecta a los 5 segundos sin tener que descargar ningún tipo de nada y ya tienen su internet y nomás se registran la primera vez y ya en cualquier bus que se suban ya pueden estar disfrutando del internet. Esto implica un ahorro para los usuarios de internet en su celular de más o menos 330 millones de pesos al año. Entonces me parece que también fue un gran avance. ¿Qué hay para el 2024? Ya lo dije, uno son en temas de infraestructura, de lo que nos toca pues es tercer anillo, pero además hay más de 600 millones de pesos en materia de infraestructura carretera y de movilidad urbana para que se mejoren las vialidades, y esto también beneficia pues a todo el tema de transporte público, taxis, combis, plataformas, buses. Y además se viene nuevas rutas en el oriente. La gobernadora ha sido muy sensible en estar visitando la zona oriente y se vienen rutas como la línea verde, la ruta línea verde, a lo largo de toda la línea verde, más o menos unos 12 o 13 kilómetros, para que la gente pueda trasladarse a sus centros de trabajo, a los centros educativos, a los centros de salud. Recordemos que la movilidad es un derecho que permite otros derechos. El derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al esparcimiento, a la cultura, al trabajo. Y bueno, además de esas rutas, se viene un esquema de discapacidad. La gobernadora nos ha pedido que vayamos analizando el que las personas con alguna discapacidad, junto entre el DIF, nosotros
tengamos un padrón y que no tengan costo en el autobús, que no tengan, que sea 100% gratuito para las personas con discapacidad. Entonces, pues muchas cosas se vienen. Yo creo que el sistema se sigue consolidando. Antes de que se acabe la gestión de Tere Jiménez, las combis se tendrán que incorporar al SITMA para que la gente pueda también pagar con cobro electrónico, que pueda hacer transbordos a un menor precio. Hoy, en todos los camiones del sistema, el transbordo cuesta la mitad, la tarifa electrónica cuesta más barata que la tarifa en efectivo, y así va a ser, va a haber muchas ventajas y muchos beneficios. Obviamente, también ya me pidió que este año entreguemos más tarjetas de apoyo preferencial a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras cosas, Mario. ¿No hay una resistencia, así como lo hubo de los concesionarios de los urbanos, no hay una resistencia también de combis a integrarse a esta modernidad? Pues mira, tendremos que irlo platicando con ellos. Yo te diría que a la final, cuando ven un modelo que les conviene, me parece que le conviene a todo el sistema. Yo creo que, ¿qué hemos encontrado en este modelo? Uno, primero, uniformidad en el servicio. Dos, que haya, la gente siempre quiere una rutita que le vaya bien, pero cuando les tocan las rutitas que no les va tan bien, no las quieren hacer. En un modelo como este, rutas buenas en ingresos o malas son indistintas, porque a la final el gobierno les paga por kilómetro. Y así tú cumples con la obligación como gobierno de darle el servicio de transporte público a toda la mayoría de la gente que lo utiliza. Entonces, eso puede ser un aliciente, ¿no? A ver, qué bueno que toques ese tema. ¿Por qué si les paga por kilómetro no mandan más camiones? Una queja es que todavía no pasan con suficiente periodicidad. Bueno, mira, yo creo que una de las metas, y lo dices muy bien, es que todas las rutas estén a menos de 30 minutos. Quiero decirte que el 80% de las rutas están a menos de 30. Te pongo tres ejemplos. Ruta 20 está a 8 minutos en horas de máxima demanda y a 11 minutos en horas de baja demanda. Ruta 40 está a 9 minutos en horas de máxima y a 12 en horas de baja demanda. Ruta 50 está a 6 minutos en horas de máxima y a 8 minutos en horas de mínima. Quiere decir que la mayoría de las rutas están a menos de 15 minutos. Algunas rutas, por sobre todo que tomemos en cuenta dos cosas, por su índice de rugosidad y por la sinuosidad, tienen una distancia más complicada y por lo tanto un tiempo de espera mayor. El ejemplo que te pongo es una que venga del oriente, de Villas de Nuestra Señora hasta el centro, pues viene por calles haciendo mucha sinuosidad, viene con el tráfico de las horas pico, si hay algún accidente, lo que sea, es imposible que la que tengamos a 5 minutos. Lo que se hace es ponerla con un intervalo lo más corto posible para que la gente pueda, si no alcanza uno, alcance el otro. ¿Qué ventaja nos da la aplicación? Que tú ya puedes ver dónde viene el bus y ahí mismo te dice cuánto se va a tardar. Ya con eso puedes tú calcular tus tiempos. Sin dudas tendremos que seguir trabajando. Por eso la instrucción de la Gober es métanme más rutas en el oriente para que haya más servicio para acá. El tema del pago por kilómetro se da en la medida en que el operador cumple con los kilómetros que yo le programo. Entonces, eso depende de que tenga la flota completa, que tenga los compañeros en la plantilla, etcétera. Entonces, poco a poco se va notando. ¿En dónde hay una problemática que hay que resolver? En aquellas nuevas rutas o rutas que se me van alargando porque hay nuevos fraccionamientos. De ahí la coordinación muy importante en la autorización de los fraccionamientos con la movilidad y el transporte público para que vayamos a la par y cuando nos lo soliciten tengamos cómo responderle a la gente que se mueve en busto. Y un tema que va de la mano es el cumplimiento de un compromiso de la gobernadora de pavimentar con concreto hidráulico tercer anillo. Claro. Esto permitirá también, ya ella lo decía en su toma de protesta, abrir unas, pues no sé, rutas especiales, ella las llamaba las orugas. Sí, claro. No, bueno, por eso te digo lo de Banobras, qué bueno que lo comentas. Con el proyecto de Banobras vamos a lograr que ya podamos circular con los vehículos articulados o como les llaman las orugas. Entraríamos en cuanto esté tercer anillo terminado y que nos permitan obtener el recurso de Banobras, hacer el proyecto en un año y puede ser este año o principios del otro que entre una y una de cada lado. Esa sería como la meta y poco a poco ir poniendo más y más conforme se vaya necesitando. Y esos buses que voy sacando de ahí los voy poniendo en otras rutas. ¿Conllevan las estaciones de...? No son centrales, van a ser laterales. Laterales, sí. Sí, porque entonces, luego estas estaciones son muy útiles, pero te quitan la parte de la vía. El camellón y un pedazo del carril, ¿no? A la final también tenemos que acostumbrarnos los que vamos en vehículo particular a irle dando prioridad al transporte público. Y lo que te decía, hay rutas sociales que estamos empezando en el oriente para que acerquen a la gente a tercer anillo, porque con el pago electrónico pueden hacer transbordo. Eso es lo más importante. La gente se tendrá que ir acostumbrando
a ir dando, cuando vayamos dando a conocer los transbordos, pues que ahora agarre una rutita y luego se interconecta con otra que es más rápida, que pasa más rápido, como la 50, y luego ya llega a su destino de otra forma, en lugar de estar esperando a la ruta que la lleva directamente ahí, pasando por todo el tráfico y todas las callecitas, ¿no? ¿Está lejano el día que quienes utilizamos auto podamos utilizar el autobús sin peligro de llegar tarde a donde va? Mira, yo creo que esa tiene que ser nuestra aspiración. A la final, no caben tantos vehículos. Saque los tamales. Gracias. No caben tantos vehículos. O sea, Aguascalientes tiene que entender que poco a poco el transporte público debe ser una alternativa. Nuestra chamba es hacer que en el menor tiempo posible la gente diga, bueno, pues hoy no me llevo el carro. Hoy me voy en el camión. Necesitas estacionarte en el centro, buscar dónde. Pero además, no es lo mismo tener 50 personas en su propio carro, en un semáforo, que tener 50 personas en un bus que tiene preferencia. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Poco a poco tendremos que ir avanzando en eso y vamos en el camino. No te puedes decir, ah, es fácil, no. Oye, es rápido, tampoco. Los proyectos de transporte público son, creo que el secreto está en la continuidad de los mismos. Y por otro lado, creo que la gobernadora entendió muy bien el tema de que a este tema del transporte público se necesitan inyectarle recursos, porque a la final lo que el gobierno le mete de subsidio no es para el concesionario, es para que no suba la tarifa del usuario. Más o menos hoy estamos aportando por cada usuario 7 pesos. Tú te echas el cálculo, 7 pesos. Entonces, en ese sentido, si la tarifa tuviera que costar lo que cuesta en el camión, pues son 11 pesos en efectivo, más 7, tendría que costar 18. Oye, los que éramos estudiantes, pues por 50 centavos a veces no se subieron al camión y caminaba a la escuela. No, pues no podemos afectar de esa manera a las familias, ¿no? Finalmente, taxis, ¿cuándo les van a dar su coscorrón a los taxistas para que dejen de decir, no voy? No, fíjate que yo uno de los grandes adelantos fue esta aplicación Yo Sí Voy Taxi. Hoy tenemos más de 5,000 descargas por parte de usuarios y más de 850 descargas por parte de operadores. Pero por otro lado, me parece que hay un buen ejercicio de revisión físico-mecánica, casi cumplimos al 93% y con eso garantizamos que los carros estén en condiciones. Uh-huh. Sin embargo, si no pasa esto, ustedes saben que tenemos un WhatsApp donde podemos ir poniendo las quejas al 449-911-8294 y también, pues me parece que tiene mucho que ver con la capacitación. Yo estoy agradecido con las dependencias que se han sumado a capacitarlos en temas de historia, de turismo, de historia de Aguascalientes, de temas de género, en temas de atención a los usuarios, para que den un mejor servicio. A la final, en la medida que das un mejor servicio, te prefieren por encima de otras alternativas. Quiero darte nomás un dato. Hoy, en Aguascalientes, el 30% de la gente que se mueve en transporte público lo hace en taxi. Entonces, va en incremento también el uso del taxi por encima de otras alternativas. Hoy, en Aguascalientes, de toda la gente que se mueve en transporte público, más o menos el 43% se mueve en camión. Y eso nos da un indicativo de que, uno, es eficiente y puede mejorar, sin duda, Dos, es seguro en temas de seguridad pública, sin duda. Y tres, es accesible. Me parece que ese es un tema en el que estamos trabajando, ¿no? Ricardo Serrano, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, saludos a todo el auditorio.